tu programa Canta Houston. Esta noche muy especial con La Chiquita. Y con David Batres. Hoy nos sentimos muy contentos porque queremos mostrarles a ustedes los mejores talentos que hay en la ciudad espacial de Houston. ¿No es así, claro, Chiquita? Claro que sí, tenemos mucho talento aquí. Hay especialmente también un participante que gracias a nuestro programa también y a su talento tuvo la oportunidad de cantar con un gran artista, ¿verdad? Claro que sí. Estamos hablando de Samuel, que tuvo la participación con... Maluma. Sí, eso se lo vamos a mostrar más adelante, pero hoy vamos a iniciar nuestro programa, pero antes le queremos invitar porque el gran evento Canta Houston por la Paz de nuestra Centroamérica será el domingo 27 de octubre en la localidad de... Don Taco. Recuérdese, habrá muchas bebidas, mucha comida, diversión también para los pequeños. Venga con toda la familia a partir de las 12 del mediodía en el gran festival Canta Houston por la Paz de nuestra Centroamérica. De Guatemala, código 502. También los Red, representando el azul y blanco del Pulgarcito de América del Salvador, y de Honduras, el más querido, Fran Velázquez. Bueno, y nos vamos con este tema musical para iniciar con buen pie nuestro programa Canta Houston. Claro que sí, vámonos con Edwin Luna y La Tracalosa con Fíjate Que Sí. Fíjate Que Sí, Fíjate Que Sí, pues. No, dentro de nuestro programa Canta Houston. Oh, órale, pues. Quisiera gritar y de la cara tengo a otra, y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. No te necesito. Te dijo que te amo y que sigue siendo tú la dueña de este corazón. Eso no es cierto. Yo no soy un hombre muerto. Me va mejor sin ti. Si crees que te miento y te amo todavía, pues fíjate. Sí. Y lo que quisiera gritarte es que siempre serás el amor de mi vida, chiquitita. Y esto es Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey. ¡Oh! Quisiera en video musical. Pues fíjate que sí. ¿Verdad que sí? Claro que sí. La Chiquita haciendo sus picadillas dentro de nuestro programa Canta Houston. Invitemos a toda nuestra comunidad latinoamericana, a nuestra comunidad también centroamericana, porque el primer festival Canta Houston por la Paz se realizará este próximo domingo 27 de octubre en la localidad de uno de nuestros auspiciadores oficiales, Taquería Don Taco, ¿no es así? Sí, va a haber mucho baile, mucha diversión, payasitos para nuestros niños. Ahí sí, que venga con toda la familia porque la va a pasar súper bien y va también a apoyar, porque parte de estos fondos lo llevaremos a nuestros niños que más lo necesitan en nuestra Guatemala, El Salvador y Honduras. Recuérdese, domingo 27 de octubre, gran festival Canta Houston por La Paz. ¿No es así, Chiquita? Claro que sí, yo ya estoy esperando, ya me compré el vestido. Así que vengan a conocer a La Chiquita y a tomarse fotos con ella. Bueno, en este momento tuvimos la oportunidad de estar en Taquería Don Taco muy tempranito, ¿no es así? Muy tempranito, me tuve que comer un pozole. Bueno, pozole. Vamos con este tema musical a cargo de... Angeli Martínez. Angeli Martínez, claro que sí, no, Angeli Martínez está. Una lindísima voz esta nena y es un estudiante en Spring Branch. Saludos para todos los de Spring Branch. Y también nos sentimos muy orgullosos de ella, ¿verdad? Mucho talento, así es, pues. Sí. Vamos con este tema musical a cargo de Angeli Martínez dentro de nuestro programa Canta Houston. A disfrutarlo, oh, órale, pues. Cuando no estás conmigo, I'm
Angeli Martínez haciendo su presentación. Eso es el sentido y también lo que significa Canta Houston, porque queremos mostrarle al mundo el talento que hay en la ciudad espacial de Houston, ¿no es así? Claro que sí, en todas las ciudaditas que tenemos de Houston. Es así, y también ya lo hemos visto porque también uno de los participantes dentro de nuestro programa. Gracias también a nuestro auspiciador, Taquería Don Taco. Recuérdese, él tuvo la gran oportunidad la semana pasada de cantar con un gran artista, Maluma, en un escenario muy especial, ¿verdad? Claro que sí, era un sueño de Sammy, le hicimos Sammy. Y lo logró. Lo logró. Bueno, y nos sentimos muy orgullosos dentro de nuestro programa Canta Houston. Bueno, y nos vamos con este tema musical de alguien que prácticamente roba el corazón de esta chiquita. Nos vamos con Frank Velázquez. Y el tema, ya no me acuerdo. Quiero enamorarme de ti. Vamos con Fran Velázquez, ya no se recuerda. No, ya no me acuerdo. A disfrutarlo dentro de nuestro programa Canta Houston. Órale pues. Eres perfecta como siempre te soy. Te estoy amando como nunca imaginé. ¿Cómo no te voy a extrañar si está tu aroma en cada poro de mi piel? Cada día que amanece pienso en ti. Solo contigo sé que voy a ser feliz. Me vuelve loco tu manera de besar. Es mi delirio tu carita angelical. Vamos a conocerte, que ha cambiado hasta mi suerte. Somos como arena y mar. Vamos a amarnos más y que sea una eternidad. Aunque sé que eres prohibida y llegue tarde a tu vida. Vamos a enamorarnos más, el tema dedicado a la chiquita de Fran Velázquez. Recuérdense que Fran Velázquez estará con nosotros próximo domingo 27 de octubre. Póngalo en su calendario en el gran festival Houston Canta por la Paz. El propósito de este festival es llevar un poquito de alegría a nuestros niños, los más necesitados en nuestra Centroamérica. ¿No es así, chiquita? Claro que sí, Frank va a venir a Darte serenata, a cantarte y también a cantarle a toda nuestra gran comunidad, ¿verdad? Claro que sí, me va a dar un poquito de lo que tiene en su corazón. Bueno, y algo también que queremos mostrarle a todos nuestros hermanos latinoamericanos, pero no a aquellos que tienen esposa porque o novia, se van a poner celosa, a la chiquita este día muy especial dentro de nuestro programa Canta Houston. ¡Qué chiquita más tremenda! Bueno, en este momento queremos presentarle a otro participante que estuvo muy tempranito este día en Taquería Don Taco, y estamos hablando de Franco. Claro que sí, con esa lindísima voz que hasta me quiere hacer llorar. Tengo que ponerme buen ritmo en este día. Vamos a disfrutar pues de esta melodía de Franco en Taquería Don Taco. Recuérdese que los mejores platillos típicos de nuestro México están en Taquería Don Taco y el gran festival Canta Houston por la Paz, 27 de octubre, código 502 de Guatemala. Fran Velázquez representando a Honduras y de El Salvador, Loreta. Ahora sí, vayamos a disfrutar del canto muy hermoso de Franco dentro de nuestro programa Canta Houston. ¡Órale pues! Y vos también lo vas a disfrutar. Y el Señor le contestó.
Santa Marta. Yo muy contento y tomando ron. Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta. Yo iba pensando solo en mi amor. Y esto dentro de nuestro programa Canta Houston. ¿Por qué estás llorando, chiquitita? ¿Escuchas la voz? Enamora a cualquiera, ¿verdad? Cierra los corazones románticos. Claro que sí, con tanta pasión. A ver qué historia habrá dentro del corazoncito de Franco, ¿verdad? Bueno, ese es el propósito de impulsarlo. Recuérdese que usted se puede comunicar ya al número que aparece en pantalla, porque lo que queremos es lanzarlo, así como muchos de nosotros ya estamos conociendo a nivel nacional, a nivel también dentro de lo que es el estado de Ciudad Espacial de Houston, a Samuel. Samuel tuvo una gran participación. Claro que sí, siempre nos ha apoyado aquí en Canta Houston y siempre que viene tiene buen ambiente con todos. Muchas gracias, Samuel. Y estamos muy felices que pudiste estar ahí. Uno de sus sueños que se han logrado a través también del apoyo de nuestro programa Canta Houston y que la comunidad latinoamericana ya lo está aceptando como uno de los preferidos, ¿no es así? Sí, ¿sabes otra cosa también? Que cuando Samuel salió del escenario y salió para afuera, ya tenía un grupo de chicas. Fans, ya esperándolo, diciéndolo, yo te vi en Canta Houston, nuestro programa acompañado de la chiquita y su persona, David Batres. Vayamos a ver esta pequeña presentación que tuvo Samuel con Maluma. Vayamos a verlo. La casa que tú quisieras, pero esta no. Quisiera un jet privado para darte la vuelta al mundo. No hay con qué comprarlo, pero hay con quién disfrutarlo. ¡Bravo, Samuel! Así se hace y vamos a presentarlo en este momento dentro de su participación en Canta Houston, ¿te parece? ¡Claro que sí! ¡Canta Houston! ¡Órale pues! Con Samuel, orgullo de nuestro programa. Maluma, baby. Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos amigos y así nos queremos, si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa.
lo hacemos todo rato. Canta Houston, recuérdate, 27 de octubre, domingo, a partir de las 12 de mediodía, el gran festival Canta Houston por la Paz, de Guatemala, código 502, de Honduras, tu enamorado, y también estará representando el azul y blanco del Pulgacito de América, el más solicitado de nuestra Centroamérica, Latinoamérica, y ahora también en Estados Unidos, Los Reds. Y hablando de Los Reds, nos vamos con este video musical en su participación también que tendrán dentro de este gran festival. Venga con toda la familia a partir de las 12 de mediodía en el gran festival Houston Canta por la Paz. Los Reds dentro de nuestro programa Canta Houston. ¡Órale pues! Una historia de amor. ¡Bravo, Los Reds! Vacío, mirando el mundo sin sentido, llegas tú, mi amor, quemando mi pasión. Dices que quieres regresar conmigo, ya no quiero estar contigo. Ya no me busques, ya no me llames, ya no lo intentes. Houston, ¿qué te parece estos chicos salvadoreños que representarán muy dignamente El Salvador? Muy bien, enamorada también está de estos chicos. Ah, sí, es por eso, ay, la chica de Red y Los Reds dentro de nuestro programa. Recuérdate, el gran festival Canta Houston por la Paz de nuestra Centroamérica, domingo 27 de octubre en la localidad de Zacaría. A partir de las 12 de mediodía, venga con toda la familia, habrá payasitos, habrá también rincolines, habrá mucha diversión, mucha comida, mucha bebida y la participación de Los Reds dentro de nuestro programa. Sí, mucho baile, así que venga con toda la familia a disfrutar. De Honduras estará el enamorado de la chiquita y también de Guatemala, código 502, y muchos artistas también que darán su tiempo para que nuestro programa sea un éxito y ese festival, y poderle llevar un poco de alivio también a nuestros niños en nuestra Centroamérica. Ahora, ¿qué tal te parece? Nos vamos también con otros de los padrinos de este gran evento, código 502, y nos vamos con este tema musical. ¿Sabes que ellos estuvieron en Colombia? ¿Y por qué no me trajeron un colombiano para acá? ¡Ay, qué pícara! Vayamos a disfrutar de este tema musical de Área 502 de Guatemala. ¿Dónde? En Canta Houston. ¡Órale, pues! Dices que no volverá, y a mí me vale madre, porque si ya no te interesa, no me quiebro más la cabeza, llévatelo
lo olvidarás. ¿Qué esperas? Se te hace tarde. Yo no lloraré de tristeza, jamás, ni que fuera su alteza. Y cuando volver tú quieras, no miraré hacia atrás. Yo no te voy a rogar. Si te vas, te vas, te vas porque quisiste. Antes debiste pensar que sin mí jamás, jamás, jamás viviste. Yo no te voy a rogar. Y si te vas, me vale madre. Canta Houston, me vale madre. Ya les dije que la chica es muy tremenda, ¿no es así? Un video muy bueno. Que salga el desmadre con Recuérdense que el Gran Festival Houston canta por la paz de nuestra Centroamérica, domingo 27 de octubre en la localidad de Taquería. Venga con toda la familia porque habrá diversión, habrá mucho, pero mucha comida, mucha bebida también. Y los niños también disfrutarán de payasos, brincolines y también lo mejor de Código 502 de Guatemala, Fran Velázquez de Honduras. Claro que sí, metiendo corazones y también los reyes representando dignamente a El Salvador. Ahí te esperamos. Bueno, y nos vamos con otro tema musical de Fran Velázquez. ¿Qué tal te parece? ¡Órale pues! De nuestra Guatemala, Código 502 en representación de todos los chapines y también de El Salvador, los reyes, disfrutando también de este hermoso color y la presencia de la chiquita. Recuérdense, domingo 27 de octubre, el Gran Festival Houston Canta por la Paz en la localidad de Taquería. El patrocinador oficial de tu programa Canta Houston. Recuérdate que puedes llamar ya al número que aparece en pantalla para mayor información. También queremos agradecer a otro de los patrocinadores, La Curazao Insurance. Si tú necesitas el título de curazao, si tú necesitas aseguranza, un trámite, cualquiera que sea en El Salvador o hacer tus taxes, recuerda que La Curazao Insurance está en el corazón de Beler. Así ahora sí, le queremos agradecer a Dios y a nuestra Madre Santísima Chiquita también por darnos la nueva oportunidad de llevar y llevar también a los jóvenes talentos de la ciudad espacial. Vengan todos el 17 de octubre para que tengan mucha diversión y voy a compartir el fun con todos ustedes. Y también va a colaborar para llevarle un poquito de alegría a nuestros niños en nuestra
Centroamérica. Nos vamos a despedir con este tema musical de nuestros padrinos, orgullosamente de El Salvador, Los Red y La Gozadera. La Gozadera. Lo esperamos ver la próxima semana en nuestro programa Canta Houston. ¡Órale, pues! ¿Cómo se me quita esta furia? Gozando así, gozando así. ¿Cómo se me quita este dilema? Gozando así, gozando así. ¿Cómo se me quita la duda? Gozando así, gozando así. ¿Cómo se me quita este problema? Gozando así, gozando así, gozando así. Se me quita la tristeza. Gozando así. Se me quita la molestia. Gozando así. Se me quita la rabia que tengo contigo. Gozando así. Se me quita la tristeza. Gozando así. Se me quita la molestia. Gozando así. Se me quita la amargura de necesitar tu dulzura.